esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. El que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fallento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, con presos en el chipote. Sí, está normal, ver con hambre a un cipote. Sí, está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí, está normal, viviendo en un largo estado. Sí, después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos, que si estamos normal, normalmente bien jodidos. ¡Hey! ¡Entonces, Frick! ¿Cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Aquí es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno. Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar. Y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron, dejan su país vacío. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, que arresten a los obispos. Sí, está normal, que no exista periodismo. Sí, está normal, que te tengan vigilado. Sí, está normal, vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad, te quieren quitar la patria y la nacionalidad. Yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de Abril. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. En Contexto. Estas son las noticias para hoy, miércoles 3 de enero de 2024. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció este martes el secuestro del seminarista Francisco Castilblanco de la diócesis de Jinotega y el exilio del sacerdote Fernando Telles de la arquidiócesis de Managua. Según Molina, el seminarista Castilblanco fue secuestrado por oficiales de la policía sandinista en la ciudad de Jinotega. Se desconoce su paradero y no existe acusación formal en su contra. Alertó que otros seminaristas siguen estando vigilados por policías vestidos con ropa de civil.
Por su parte, el sacerdote Telles, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Américas en Managua, huyó del país luego de que la policía sandinista lo amenazara con arrestarlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó medidas cautelares a los reos políticos Abdul Montoya Vivas y Freddy Antonio Quesada, ambos secuestrados en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en condiciones inadecuadas de detención, a través de la Resolución 81-2023 emitida el 27 de diciembre de 2023. La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Abdul Montoya Vivas y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. A la vez, la CIDH, en la Resolución 82-2023, otorgó medidas cautelares a favor de Freddy Antonio Quesada, ex catedrático, por encontrarse también en situación de gravedad. La dictadura sandinista por tercera vez mostró imágenes del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, esta vez siendo atendido por el doctor Yeser Rizo Dávila, médico internista. Así lo informó La Voz de América. Al cumplirse 500 días de prisión del obispo católico Rolando Álvarez, el gobierno de Nicaragua publicó fotografías en los medios oficialistas, asegurando que el religioso se encuentra en buen estado. Durante la atención médica, Rolando Álvarez Lagos expresó que se siente bien y se mantiene realizando ejercicios. El médico informó que los signos vitales y estado de salud de Rolando Álvarez está bien. El gobierno difundió la fotografía del religioso la noche de este martes, horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el aislamiento del obispo en prisión. Estas imágenes que mostró es consecuencia de la presión ejercida. El abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas denuncia que la apariencia del obispo cambió por completo desde que fue apresado el 19 de agosto de 2022. Nosotros podemos ver a un monseñor extremadamente delgado, demacrado. Sobre las detenciones de otros 16 religiosos católicos, el gobierno no se ha referido. Sin embargo, la primera dama criticó nuevamente la labor del clero. Son diabólicos. ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Nicaragua tiene 17 religiosos católicos en prisión, según obispos integrantes de la Conferencia Episcopal. Donaldo Hernández, Voz de América. Segundo, recomendamos. Luego de la tercera exhibición de la dictadura a Monseñor Rolando Álvarez, diversos actores sociales reaccionaron ante la publicación de estas fotografías, en las que el jerarca recibió atención médica por un lapso de 15 minutos. La dictadura sandinista por tercera vez mostró las imágenes, esta vez siendo atendido por el doctor Yeser Rizo. Que no piense la dictadura que limpia su crimen mostrando a Monseñor Rolando Álvarez en nuevo montaje cínico e irrespetuoso. Entiendan que nadie les cree. Lo único justo es que Monseñor Álvarez sea liberado junto a Monseñor Isidoro Mora, sus seminaristas y los demás sacerdotes, dice el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez. El sacerdote Uriel Vallejos vertió fuertes críticas sobre los políticos nicaragüenses, incluyendo a los de oposición, a quienes tachó de haberse olvidado de la ética. Esos grupos de élites dejen de pelearse, ya Nicaragua no está para eso. Necesitamos hacer patria, apartando a un lado cualquier interés mezquino, cualquier interés de toma de poder, dijo Vallejos en su cuenta de Twitter. Añadió en otra publicación, ¿dónde están los que se sentaban con Ortega en la misma mesa a compartir lo más sagrado, la comida? ¿Dónde están aquellos que se enriquecieron bajo el amparo de la dictadura? ¿Dónde están aquellos que gritaban democracia sí, dictadura no? Ya no hay más engaño para el pueblo, añadió Vallejos. Y en el ámbito internacional, tres ciudadanos de origen sirio y libanés fueron arrestadas a finales de diciembre en Argentina en un operativo que neutralizó la llegada de una posible célula terrorista al país, anunció este miércoles el Ministerio de Seguridad, el momento en que Buenos Aires aloja un evento deportivo clave de la comunidad judía. El ministerio detalló que uno de los sospechosos portaba pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre.
y una caravana de miles de migrantes que salió el 24 de diciembre del estado mexicano de Chiapas con destino a Estados Unidos se desintegró este martes luego de que autoridades migratorias prometieran atender sus casos. La comitiva se había formado en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, y se dispersó en el municipio de Mapastepec, luego de que les ofrecieron autobuses para viajar a la ciudad de Huixla, también en Chiapas, en donde podrán tramitar documentos migratorios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Amigos, gracias siempre por mantenerse pendiente de cada una de las emisiones del saborcito de estar informado y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo. Agradecerles siempre a nuestros patrocinadores y con ellos decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza de Café con Voz, que es una plataforma digital que pretende todos los días romper el muro de la censura que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año, 6809 Chimney Rock, es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston. Pero antes marque el 281-888-5184 para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año, y que la fotografía y el vídeo que usted quiere hacer con su familia queden extraordinarios. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Diríjase a la dirección que le acabamos de mencionar y, marcando el teléfono, hace su cita. Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay, que es Sweetwater Dental Clinic, ubicado en la 10500 West Flagler, acá en el sur de la Florida, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted luzca su sonrisa saludable, su sonrisa sana, su sonrisa reluciente siempre al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic. Y nuestros amigos, los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Iwan Worry, le recuerdan que el seguro médico es algo que usted no puede perder de vista. Vea usted en pantalla que hasta el 15 de enero tiene usted para que tenga cobertura, o sea, usted obtenga su póliza de seguro hasta el 15 de enero y que la cobertura la tenga segura a partir del 1 de febrero. Además de eso, en Bemarada Insurance obtiene seguro de salud desde $10. En esta Navidad necesita usted de los mejores y en este caso, don Mario Vallecillo y nuestra amiga Yvonne Worry están ahí para asesorarle y recordarle también que no se deje estafar. Usted necesita de los mejores asesores para tomar la mejor decisión en relación a su seguro. Y don Mario y doña Yvonne están ahí
para recordarle que las consecuencias de un seguro mal hecho incluso pueden afectar sus taxes y pueden tener altos copagos. Así que Mario Vallecillo, hey, won't worry, en Bemar Auto Insurance. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, 305-439-6524. Y en el caso de doña Ivonne, 954-662-9940. Lo esperan para que usted se mantenga siempre con la mejor cobertura, dando espacio para que esa póliza lo cubra a usted y a su familia. El mejor paso en el sentido de que no sea estafado y usted esté tranquilo con su póliza de seguro. Y además de eso, recordarles que la familia Multiservices, en North Miami, la familia Multiservices en Hialeah, la familia Multiservices en Okeechobee, taxes personales, taxes corporativos, item number, servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta, en una sola sentada usted puede superar todas las dificultades que tiene, todos sus problemas los resuelve en un solo lugar, en la familia Multiservices, donde todo es simplemente posible. Y además de eso, recordarles que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.com/cafeconvos. Recuerde qué importante es apoyar al periodismo independiente y la plataforma de Café con Vos, que es de las más vistas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país. Es una alianza que usted no puede dejar a un lado. Más bien debe lanzarse usted a apoyarnos. Desde $3 mensuales, usted forma parte de este equipo y juntos superamos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y Carla Illescas es su agente de seguros independiente, 305-972-4775. Márquele, ella le va a acompañar en su gestión, ella le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a su seguro de Obamacare. Usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita cobertura con una póliza de seguro médico que le cubra a usted y a su familia a bajo costo, pero que tenga la mayor cantidad de cobertura posible. Igual, si usted quiere cambiar su Medicare, entonces márquele a Carla Illescas, y entonces que ella sea quien le ayude a resolver su problema de seguro. Sígale dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quédese con nosotros porque viene más información acá en El Saborcito de Estar Informado. En Navidad te conectas más con tu lado creativo, con los sabores con los que creciste, te conectas más con tu mejor versión, con la magia de las luces, te conectas con los que vienen una vez al año y con aquellos que ves casi todo el año, porque la Navidad es esa época donde aumentas tu conexión. Que lo más importante quede claro: conectados con el internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí.